Adiós. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Estamos con audio, Felipe. Felipe, dame, revisa si en el, estamos con audio en el Zoom. En el Zoom. Veamos si estamos con audio en el Zoom. Perfecto. Me escuchan, ¿cierto? Digan, levanten la mano, hagan así con el dedo si me escuchan. Pero qué ordenado, qué disciplinado. Esto va a ser muy, muy, muy entretenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este Bingo Virtual 500-2020. En donde la idea es que nos juntemos, lo pasemos bien, tengamos una tarde entretenida con algo tan tradicional como es el bingo. Si bien no nos podemos juntar físicamente porque lamentablemente estamos con el tema de la pandemia, más todas las cosas legales que no se pueden juntar las personas, tenemos esta posibilidad de juntarnos en una reunión virtual y poder compartir como lo estamos haciendo ahora. Bájame un poquito la música más, por favor. Eso. Perfecto. La idea, cierto, es que compartamos, como decía, en esta videoconferencia y lo pasemos bien y te pasemos un rato agradable. Vamos a tener una charla motivacional importante con un comunicador muy conocido. Vamos a tener rifas, sorteos. Lo vamos a pasar súper bien. Lo importante es que tengan a mano sus cartones, tengan los números a mano, estén preparados con sus celulares, porque tenemos algunas cosas también relacionadas con los celulares. Vamos a hacer algunos desafíos, etc. Ahora, yo quiero destacar lo que ha hecho Quiñén con el sentido de reunirnos igual a todos a través de un sistema virtual como es el Zoom. No es la mejor alternativa, lo sabemos, porque necesitamos estar en persona con las personas, pero de verdad es la forma que hoy día tenemos para poder comunicarnos. Yo creo que aquí no hay nadie que no haya hecho Zoom con su familia, que no haya celebrado un cumpleaños. El hijo de un amigo se casó el fin de semana y ahí viéndolo por Instagram. Bueno, es la realidad que nos ha tocado vivir. Gracias a Dios tenemos la tecnología que nos permite, ¿cierto?, estar reunidos. Vamos a mostrar en la pantalla un WhatsApp. Un número de WhatsApp. Es importante que lo vean, lo vamos a dejar un buen rato y lo vamos a estar mostrando varias veces, ¿ya? Ese número de WhatsApp, el 569-9579-2835, anótenlo, porque sirve para dos cosas. Uno, para hacer preguntas, de repente puede haber alguna situación que haya que corregir o lo que sea, pero también para una sorpresa más adelante. Vamos a explicar la dinámica de los cartones también nuevamente, porque se nos ha incorporado gente. Estamos con aproximadamente, ¿estoy viendo bien? ¿95 personas? ¿Sí? 96, impresionante. Recién cuando comenzamos habían aproximadamente 40, 45 personas, así que estamos con una muy buena audiencia, estamos muy contentos. Esto nos anima aún más. Veamos entonces las reglas del bingo. Lo primero, la descarga de los cartones. Accede a cartonvirtual.com, ingresa este número de sorteo, el 792463. Luego ingresa tu mail corporativo y finalmente puedes descargar tu cartón o jugar en la misma red. Si lo descargas, juegas con porotito y si juegas en el teléfono, por ejemplo, lo marca con los dedos, digamos. Porotitos también, todo depende de cómo lo quieras hacer. Luego, tenemos tres bingos. El bingo de color azul. Cada bingo va a tener dos binguitos más cartón completo. El bingo de color azul, que es el primero que vamos a jugar, vamos a completar la letra B, que es la columna del lado izquierdo. Luego vamos a armar la letra L, que es la columna del lado izquierdo, más la fila inferior y finalmente el cartón completo. Vamos a continuar con el bingo color naranjo, cartón color naranjo. Vamos a completar como primer binguito la columna O, la del lado derecho, la letra T, como aparece en la pantalla, más el cartón completo. Y finalmente vamos a hacer el bingo color rojo. El color rojo va a ser la columna I, luego vamos a armar la letra X y finalmente el cartón completo. En todo caso, cada vez que estemos jugando, ustedes van a ver en la pantalla la figura por la que estamos jugando en ese momento. Seguimos. Los cartones. Los cartones tienen un número súper identificable que están o al centro o en la parte inferior del cartón. Cuando hablamos de este es el número ganador, nos referimos a ese número. Esos números son únicos, así que no debiera haber repeticiones. Seguimos adelante. El desempate. Desempate va a ser de la siguiente manera. Vamos a utilizar bolitas numeradas. Si se produce un empate entre dos números de cartón, una bolita, la número 11, va a representar al cartón menor y la bolita 12 va a representar al cartón mayor. Vamos a revolver la bolsita y vamos a sacar una bolita y la bolita que salga, el cartón que lo representa, va a ser el ganador. El desempate típico de cualquier bingo presencial.
Seguimos con la regla de oro que hemos implementado ya hace varios bingos para poder. Hay que tener compromiso en realidad. Cuando uno le invitan a estas actividades, la compañía ha hecho un esfuerzo, hay gente que ha hecho un esfuerzo, hay que estar aquí presente para ganar. La regla de oro es súper importante. Si hay un cartón ganador, sea por bingo, sea por rifa, si esa persona no se encuentra presente, vamos a llevar o echar al agua ese cartón y vamos a sortear ese premio al que le tocaba ese cartón inmediatamente con nuestra tómbola electrónica. Estando claras las reglas, vamos a continuar con lo que viene ahora, que es explicando que tendremos además 25 premios para sorteos. 25 premios para sorteos que se van a dividir en un montón de rifas y algunos desafíos que vamos a hablar más adelante, que va a servir el WhatsApp que vamos a mostrar ahora en la pantalla. Mostremos el WhatsApp para que la gente vaya anotando el número de WhatsApp. Bueno, y podemos empezar ya con la rifa. Vamos con el primer bloque de rifa. Ganemos el tiro, empecemos a ganar. Tengan sus cartones en la mano porque las rifas que vienen ahora van a ser al número de cartón. Vamos a mostrar el primer premio de la primera rifa. El primer premio de la primera rifa es, por favor, un set de cuchillos. Este que yo decía que yo lo presté una vez y no me lo volvieron más. Es re bueno. El set de cuchillos del... En serio, me acordé ahora cuando estábamos ensayando, lo miré. Esto lo presté, no me acuerdo en quién se lo presté, me voy a acordar después porque es muy bueno. Set de cuchillos parrilleros. Vamos a ir entonces con la tómbola virtual. Señor tombolero, me dicen aquí, por favor, que bloqueen los micrófonos todos para que se pueda escuchar bien la voz. Perfecto. ¿Con qué color partimos? Vamos a partir, ahí nos preguntan en el chat, ¿con qué color partimos? Vamos a partir con el color azul en el bingo. Color azul. Lo vamos a indicar en ese momento también, para que esté tranquila. Vamos entonces con la tómbola, ¿le parece? Pase la tómbola, pantalla nomás, y nos fuimos. Yo hago aquí el ruido de la tómbola porque no tengo ruido de tómbola. El número ganador, 3087, 3087, que corresponde a Gloria Vázquez. Gloria Vázquez, te encuentras por aquí, desactiva tu micrófono y dinos si estás acá para dar el premio que corresponde. ¿Está? Sí, ahí lo escuchamos, ¿no? Aquí estoy. Bien, felicitaciones, felicitaciones. Este set de cuchillo es tuyo. Este set de cuchillo es tuyo. Así que felicitaciones. Al final, entiendo que la producción se va a comunicar y ahí van a ver las formas de distribuirlo. Pero esto está grabado, estamos grabando todo, así que va a quedar registrado tu nombre, este set de cuchillos, Gloria. Continuamos. La siguiente, el premio primero. Primero el premio, muéstrame el premio. Muéstrame el premio. Premio. Kit asado chileno, tabla, cuchillo y pincho. Vamos con la tómbola. La tómbola, por favor. Listo, ahí va la tómbola, 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 tómbola. El número es el 106. Cartón 106, que corresponde a Mónica Lambert. Mónica Lambert, ¿te encuentras? Hola. Hola, hola, Mónica. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, aquí sorteando con hartos premios. Así que te acabas de ganar una tabla, un set parrillero que es tabla, cuchillo y pincho. Así que para este 18 está pintado. Continuamos. Siguiente premio. Parrilla eléctrica. Esta también, esta la tengo yo. Esta es buena, porque tiene como desgrasador. Es re buena. A mí me ha servido harto. La parrilla eléctrica Sindelen. Vamos entonces con el siguiente sorteo. Vamos, tombolita, por favor. Póngala en la pantalla. Ahí va la tombolita. Número 3044. 3044, que corresponde a Pedro Marín. Pedro Marín, ¿te encuentras por acá? Pedro Marín. Ahí está saludando, Pedro. Te vemos casi la mitad de la cara ahí, Pedro. Ah, pero te estamos viendo perfectamente. Perfecto, ahí. Muy bien, Pedro. Oye, esa parrilla, la parrilla Sindelen es tuya. Es buena parrilla, ¿eh? Buena, buena. Si bien departamento, mejor todavía. Así que, ¿quieres decir algo? Muy agradecido. Bien, bien. Ahí la producción te la va a hacer llegar. Sigamos, creo que nos queda una... Ah, nos queda más rifa. Sigamos con la siguiente rifa que tiene este famoso que a mí me encanta. No les digo que yo lo presté y no me lo volvieron más. Set cuchillo parrillero. Vamos con la tómbola, la tómbola, 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 tómbola. Vamos rápidamente. Número, numerito 74.
74, que corresponde a Verónica Virgilio, no sé cómo pronunciar el apellido. Verónica, ¿estás por ahí? Sí, yo. Hola, Sí, estoy Verónica. acá. Sí, Hola. te estamos viendo. Hola. Qué gusto Sí, saludarte. muy bien. Qué bueno. Igualmente. Oye, ¿te has ganado ese kit que es el que yo decía que nunca me lo devolvieron? Es Te re escucho un bueno, ¿ah? poco mal, estoy perdiendo la señal. ¿Estás viendo por el celular? Verónica, ¿estás por el celular? Sí, estoy por el celular. A veces se desconectan, les cuenta un poquito los celulares, pero nosotros te estamos viendo perfecto, Verónica. ¡Felicitaciones! Vamos con la siguiente rifa, la número 5. El premio es kit asado chileno, tabla, cuchillo y pincho. Yo creo que esta, más que para el asado, sirve para hacer el picoteo con los quesos, hacer una buena tablita, digo yo, ¿eh? Vamos con la tómbola entonces para sortear. Número 3072. 3072, que corresponde a Rodrigo Terré. Rodrigo Terré. Rodrigo, ¿te encuentras por ahí? Estimado Estimado Rodrigo, Rodrigo, si no si está no está Rodrigo, se Rodrigo, va se al va al agua y agua y sorteamos de sorteamos de nuevo. nuevo. Rodrigo, 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 no está no está Rodrigo, Rodrigo, a la a la una una, no no aparece. aparece. Señora Señora moderadora, moderadora, señorita señorita moderadora, no moderadora, no aparece. aparece. Ahí parece, a Aparece, a ver. ver. Rodrigo, por Rodrigo, por último, por el último, por el chat, chat, ¿nos puedes ¿nos puedes escribir? escribir? ¿No ¿No aparece? aparece? Vamos Vamos al al agua agua entonces, entonces, al al agua agua y y sorteamos de sorteamos de nuevo. nuevo. Número, 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 número. número 3094. 3094. José José Antonio Antonio Jara. Jara. José José Antonio, ¿te Antonio, ¿te encuentras por encuentras por ahí? ahí? José José Antonio, Antonio, estamos. estamos. Sí, aquí estoy, estoy, estoy. Buena, José José Antonio, Antonio, te te estás estás ganando ganando entonces entonces la la famosa famosa tabla tabla que que yo yo la la encuentro encuentro más más buena buena para para hacer hacer un un picoteo. picoteo. ¿Qué ¿Qué opinas opinas tú? tú? Tú. Buenísimo. Buenísimo. Harto Vamos queso. para 18, entonces. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti Gracias a ti por por comunicarte con comunicarte con nosotros. nosotros. Seguimos Seguimos con, nos con, queda nos una queda rifa una todavía, rifa ¿no? todavía, La ¿no? rifa La número rifa número 6. 6. Sí, Sí, vamos, 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 vamos. mostremos el premio. Premio. Parrilla Parrilla eléctrica eléctrica Sindelen. Sindelen. Parrilla Parrilla eléctrica eléctrica Sindelen. Sindelen. Vamos Vamos con con la la tómbola. tómbola. 1, Uno, 2, dos, 3, tres, se se fue fue la la tómbola. tómbola. Tómbola, 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 3098. 3098. 3098 que 3098 corresponde corresponde a a Paola Paola Mellado. Mellado. Paola, 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 Paolita, ¿te Paolita, ¿te encuentras encuentras por por ahí, ahí, Paola Paola Mellado? Mellado? Algo Algo escuché, escuché, ¿no? ¿no? Paola, Paola, Paola. Paola. Paola Paola Mellado. Mellado. Paola. Paola. No dice No nada, dice no nada, no aparece aparece Paola. Paola. Los que Los que están viendo están el viendo Zoom el Zoom aquí aquí en en el el estudio, estudio, por por chat chat Paola. Paola. Paola, Paola. re, Re, vamos vamos a a volver volver a a tirar tirar la la tómbola. tómbola. Se Se fue fue al al agua. agua. Estamos Estamos con con 96 96 conectados. conectados. Eso es Eso es muy muy bueno. bueno. Y Y tenemos tenemos el el cartón cartón número número 6111. 6111. 6111 6111 corresponde corresponde a a Claudio Claudio Valdivia. Valdivia. Don Don Claudio, Claudio, don don Claudio Claudio Valdivia. Valdivia. ¿Claudio Claudio Valdivia, Valdivia, de la de la selección? selección? No No creo. creo. Claudio, 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 ¿estás ¿estás por por ahí? ahí? Claudio. Claudio. Por Por chat, chat, por por último, último, Claudio, Claudio, si si no no tienes tienes activado activado el el micrófono, micrófono, puedes puedes escribirnos escribirnos algo, algo, escrito escrito algo. algo. Nada, Nada, vamos vamos entonces, entonces, vamos vamos entonces entonces a a la la tómbola. tómbola. Nuevamente, Nuevamente, al al agua. agua. Tómbola, 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 tómbola. tómbola. No, no No, es no es ese, ese, ese. ese. Vamos, 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 vamos. vamos. El El número número 37, 37, 37 37 corresponde corresponde a a Arturo Arturo Hayet. 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 Arturo, Arturo, Arturo. Arturo. Estoy. Bien, Bien, Arturo. Arturo. Te Te acabas acabas de de ganar. ganar. Si me Si me muestra el muestra el premio, por premio, por favor, favor, me me parece parece que que era. era. ¿Qué ¿Qué es es lo lo que que era? era? Lámina Lámina anterior, anterior, exactamente. exactamente. La La parrilla. parrilla. Que Que yo yo la la muestro, muestro, es es re re buena buena esa esa parrilla. parrilla. Oye, Oye, se se ve ve chiquitita, chiquitita, pero pero re re cundidora. cundidora. Y Y además además tiene tiene desgrasante, desgrasante, Arturo. Arturo. Así Así que, que, y tú eres tú eres joven, y joven, yo y yo creo creo que. que. Perfecto. Perfecto. Yo Yo creo creo que que eres eres bueno bueno para para comer comer asado. asado. ¿O ¿O no? no? Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias Gracias a a ti ti por por Arturo. Arturo. Seguimos Seguimos entonces. entonces. Seguimos Seguimos entonces entonces con con nuestra nuestra tabla, tabla, que que la la tenemos tenemos aquí aquí todo todo anotado, anotado, porque porque tenemos tenemos muchas muchas cosas cosas hoy hoy día día en en la la tarde tarde y y tenemos tenemos a a un un gran gran invitado, invitado, un un charlista, charlista, un un comunicador, comunicador, una una persona persona maravillosa maravillosa que que ha ha estado estado en en los los principales principales escenarios. escenarios. Pero Pero mostremos mostremos este este video video para para que que lo lo conozcan conozcan y y podamos podamos introducir introducir a a este este gran gran personaje personaje que que todos todos queremos queremos y y que que está está muy muy cerca cerca
a una institución que yo por lo menos la conozco desde los 12 años o 11 años. Vamos, corre video, por favor. Es hacer reír. Y hacer reír en el espectáculo más difícil todavía. Para Óscar Álvarez, humorista, comediante, la vida no ha sido nada fácil. Le ha enseñado que tiene que tener fortaleza, que la fortaleza nace de uno mismo. Aquí está la historia. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Para la gente que no me conoce, mi nombre es Edo Óscar Hoy. Soy de la ciudad de Temuco, llegué a Santiago por Chile Express. Me describía como una persona alegre. ¿Cómo está, señora y señor? Sencillo, amable. Me gusta lo simple de la vida. ¡Bienvenido a la Teletón! Para mi mamá y para mi papá fue una sorpresa en el minuto de dar a luz. Fue una noticia que los golpeó porque toda familia que está esperando su primer hijo lo que menos quiere es que tenga una discapacidad. Para mí abrocharme la camisa era un problema. Siempre me acuerdo que me decía mi terapeuta, recuerda que todos los caminos llevan a Roma. Y si tú no puedes, busca una solución hasta que puedas hacerlo. Entonces, la educación que recibí de Teletón me ayudó a ampliar mi creatividad. A que si por la puerta no puedo, tengo que buscar una puerta B y C. Subir su pantalón, ducharse, que son a lo mejor tan triviales para otras personas, fueron hitos importantes, donde marcaron un antes y un después. Tuve un proceso largo de aceptación, donde tuve que ir a psicólogo. Y en ese proceso apareció un doctor y me acuerdo que nos sentó uno al lado del otro y nos dijo, ¿qué es lo más lindo que tú tienes? Yo llegué y le dije, nada, porque a mí no me gustaba nada de mí. Y me dijo, tú tienes algo muy lindo, que es la simpatía. Ahí me empecé a querer. Entendí que yo tenía que sacar de mis debilidades una fortaleza para poder salir adelante. Lo mío era la simpatía, la buena onda, la actitud positiva. Yo de ahí empecé a sacar mi potencialidad. Entonces, cuando yo salí de cuarto medio, yo dije, yo sé lo que quiero ser. Quiero ser comunicador. Óscar, ¿tenés plata? No, no tengo, ando corto. En mis rutinas, yo me molesto a mí mismo y después molesto al resto. Pero no molesto a una persona en general, yo molesto a la discapacidad en sí, que es no poder hacer algo. Y si a mí me preguntan, toda persona que pisa esta tierra, en algún grado, es discapacitado. Buenas noches, señoras y señores. Gracias por dejar esta presentación en tan buenas manos. A esta sociedad hay que sacarle lo grave. Y creo que es porque es un tema de actitud. Y hoy por hoy me siento como un defensor de las personas con discapacidad. Entonces, yo siempre digo, yo antes era discapacitado, ahora no. Se me pasó lo discapacitado. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto de saludarlos a todos y a cada uno de ustedes. Quiero decirles que cuando me preguntaron y me dijeron, ¿quieres estar con los amigos de Quiñenco? Y yo les dije, claro que sí, pues obvio, claro que quiero estar ahí. Pero después pregunté, me hice una pregunta y dije, ¿qué les digo? ¿Qué les hablo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Entonces, ¿por qué? Porque todos, la gran mayoría me conocen, así que convoqué a mi círculo de hierro y les pregunté qué les puedo decir a los amigos de Quiñenco. Y hice una reunión con mis asesores y les dije, ¿qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué les expreso? Y don Francisco me dijo, mira, querido, tienes que decirle todo lo que sientes, todo lo que has vivido en esta cuarentena. Tus victorias, tus fracasos. Cuéntales qué haces con tu tiempo libre en TikTok. Por otra parte, Pancho Saavedra me dijo,
Oye, Oscarito, tenés que decirle la verdad, pues, oiga, porque a la gente le gusta que le digan la verdad, pues. La gente valora cuando le dicen la verdad, pues, oiga. Tenés que contarle que te levantáis terrible tarde, pues, flojo de mierda. Al otro lado me mira el tío Emilio y me dijo: Mira, Oscar, en esta pasada estoy con Pancho. Oscarito, si te pillo mintiendo, te vamos a funar. Y te diré, te pillamos, pues compadre. ¿Aceptas que estás mintiendo, malulo? Por otro lado, la Diana Boloco me dijo: Lo que yo recomiendo que hagas un saludo con todos los amigos de Quiñenco. Salud, chiquillo. Vamos a salir pronto de esta cuarentena. Salud. Pero bueno, lo que les quiero decir, que para mí esto es novedoso, de estar comunicándome con cada uno de ustedes a través de las redes sociales. Y gracias a la pandemia tuvimos que encerrarnos y hacer todo de nuestras casas. Y la gran mayoría de la gente, todo cambió, dice la gente. Y en cierto modo tiene razón, pero lo que no cambió es lo más importante, que es la esencia del ser humano. Hoy vemos que el futuro es incierto, no sabemos qué va a pasar, pero eso siempre ha sido así, solo que antes teníamos una sensación de seguridad que era falsa. La vida se hace y se vive, un día a la vez. Y don Francisco me quedó mirando y me dijo: Me gustó lo que dijiste, Oscar. ¡Bravo, bravo, bravo! Y aparece Claudio Bravo. Me hablaba don Mario, porque la verdad que... Oye, nadie te ha llamado por Gil, al arco. Cállate, como Francisco, dijo calladito, capitán. Oye, Alexis, me estás interrumpiendo. ¿Puedo seguir conversando acá con mi amigo? Gracias. Siempre hay que sacar lecciones de todo lo que nos pasa. Yo siempre hago este ejercicio. Cuando emprendo algo y cuando ese proceso termina, trato de ver lo bueno y lo malo. Y de esto, de la pandemia, he sacado hartas lecciones. Por ejemplo, chuta, qué rica la cama en la mañana. Ana, ¡qué maravilloso! Cuando está todo escarchado allá afuera y las ventanas empañadas. ¡Oh, qué rico levantarse a las 11 de la mañana! Meray. Oh, perdón, perdón, me excedí, perdón. Pero sí, estar encerrados con nuestros seres queridos. ¡Qué importante es eso! El decirle a tu gente, a tu familia, que lo quieres, que estás preocupado por ellos. Y esta pandemia nos ayuda a eso, a estar más pendiente de los demás. Porque antes de la pandemia, no sé si a ustedes les pasó, y de antes de de octubre, la sociedad era competitiva, separada, estresada, convulsionada. Y dentro de todo, se han preguntado de toda la gente que nos rodea, ¿quiénes son felices realmente o quiénes son alegres? Es difícil encontrarlo, porque obviamente es lo que estamos viviendo. Pero tenemos que tener nuestra mente orientada en la crisis. Es decir, o lo que significa es que debemos de dosificar toda la información que nos llega día a día. Y me gustaría que después hiciéramos un ejercicio de buscar noticias buenas, neutras. Con suerte van a encontrar unas o dos. Pero nos empapamos de la mala vibra, porque así estamos viviendo, lamentablemente. El otro problema es que estamos teniendo un deporte que está de moda. Y es un deporte que está a nivel nacional. Y ustedes deben estar pensando, sí, el fútbol volvió sin público, o el tenis. Sí, yo les puedo decir el deporte que está de moda,
que es la queja. Nos quejamos todo el día, lamentablemente. El clima, por ejemplo. ¡Uy, Marité! ¡Qué calor que hace, Marité! No aguanto más. Y este comentario es un 10 de febrero a las 4 de la tarde. Marité! ¡Oh! ¡Qué frío el que hace! ¡Me cala los huesos este frío! ¡Qué raro! Un 5 de junio a las 9 de la noche. ¡Qué raro que haga frío ahí, a esa época! Y después nos quejamos del tránsito. A las 7 de la mañana, ¿qué es lo que pasa? El taco. ¿Y qué es lo que dice uno? ¡Muévete, po, hombre! ¿Hasta cuándo? Ya estaría en la oficina, ya, pues muévete. Y tocamos la bocina. Y nos tocan la bocina después. Y miras por los retrovisores y le decís, oye, pasa por arriba, po. ¿No estáis cachando que el otro está haciendo taco? Y así suma y sigue. Que el gobierno, la economía, etcétera y etcétera. Siempre nos quejamos de algo. Y si no nos quejamos, algo está mal. Muy extraño que un chileno no se esté quejando de algo. Y cuando a mí me preguntan cómo estoy, yo les respondo muy bien. Y me quedan mirando raro, claro, en esta época. Y me miran con cara de duda. ¡Qué bien! Y ese que viene es con una desconfianza. Y nos pusimos un pueblo que nos quejamos de todo. Y el otro deporte que hacemos es el reclamo. Mira las cabezas de pescado que dice el ministro. ¡Oh! No sabe por dónde va la micro. No sabe que yo tengo una segunda vivienda y ahí debo ir a vivir. No, esto tiene que cambiar. No puede seguir así, Dios mío. Y en todo tiempo estamos reclamando todo. Y algunos son los portavoces de la verdad. Y tenemos la desfachatez de opinar de todo. ¿O han oído a alguien que diga, no, sabes qué, de este tema no me atrevo a opinar? Para nada, por lo absoluto. Todos opinamos de todo, aunque no tengamos pito idea, pero tenemos que hablar. Yo lo compruebo a diario. Tengo un amigo que tengo que hacerle un solo comentario a este amigo. Le digo, chut, se me descargó la batería del celular. Y él me dice, oh, ¿sabes por qué se te descarga la batería del celular? Yo te lo voy a decir, porque no le das un buen uso al teléfono. Te voy a dar unos tips para que la batería te dure mucho más. Y yo ni le pedí los consejos, po. Y sigue, oh, y te diste cuenta que de nuevo subió la bencina. Y lo más triste es que este gallo no tiene ni auto y se anda quejando. Lo malo que tenemos es que estamos nuestras cabezas enfocadas en la crisis y no en las soluciones. En la mañana nos preocupamos de salir con el celular al 100%. Y la gran mayoría, como yo, salimos con una batería externa por si el celular necesita una ayudita extra a mitad de tarde. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Salimos a la calle con una baja autoestima, con una baja energía, lánguidos. El cajero peaje es un profesor de zumba al lado de nosotros. Y lamentablemente no valoramos, no agradecemos el hoy y el ahora. Conversando con mi mamá, por ejemplo, algunos días atrás, le dije, oye mamá, qué lindo el día, está como primaveral. Y ella me quedó mirando y me dijo, sí, pero mañana llueve. Inconscientemente le damos valor a lo negativo y no a lo positivo. Llegó un minuto en mi vida que yo me negué a estar pensando negativamente porque no me dejaba avanzar. Desde muy niño me llamó la atención manejar un vehículo. Y bueno, y mi meta fue tener la mayoría de edad y trabajar fuertemente para poder tener mi propio auto. Pero siempre había gente que me rodeaba y me decía que no lo hiciera. Le puede pasar algo malo, le puede pasar un accidente.
y no dudo que su opinión me la daba con todo el amor del mundo, pero estancaba mis sueños. Un minuto sentí envidia de mis primos, porque mis primos le sacaban el auto a sus papás y yo no le podía sacar el auto a mi papá, porque mi papá no tenía auto en ese tiempo, pero si lo hubiese tenido, yo creo que no se lo hubiese podido sacar, por mis limitaciones, claramente. Pero pasaron los años y por fin llegó lo que tanto anhelé, mi propio auto. Mi auto tiene características, obviamente, para poder ocuparlo. Tuve que hacerles unas modificaciones. O como dicen algunos ciúticos, unas adaptaciones. Y se les tiró el señalizador, le modificamos los pedales para que así poder alcanzarlos. Y obviamente me tuve que acercar más al volante y respirar cortito para no tocar tantas veces la bocina. Claramente hice oídos sordos a lo negativo y fui por mi bienestar, por lo que me hacía bien y lo que me hacía feliz. Y a lo mejor de ustedes pueden pensar, ¿cuándo se dio esto en mí? Este cambio de chip en mi vida. Y yo tenía tiernos 15 años cuando aún estaba en Teletón, y en esos días un doctor mexicano visitaba constantemente la Teletón, se llama Enrique Dulanto, y él me pide conversar, en lo que yo accedí, y nos sentamos y en medio de esta conversación me hizo una pregunta, que hasta el día de hoy la recuerdo como si fuese ayer. Y esa pregunta es, ¿qué es lo más lindo que tú tienes? Al recibir esta pregunta, me quedé callado por un par de minutos. Pero luego lo miré y le dije, nada. Y él, con una leve sonrisa en sus labios, me dijo, ¿cómo que nada? Perdón, voy a discrepar contigo, pero no lo creo. Yo he estado más de una semana y media acá en Teletón y he observado que tú cuentas historias graciosas, los demás te oyen y ríen y lo pasan bien junto a ti. Tú les das una indicación y ellos lo hacen. Y claro, le dije yo, bueno, tengo cierta gracia para contar chistes e historias graciosas, pero eso no es lo más lindo que yo tengo. Y obvio, eso yo no lo veía como un valor a favor en mi vida, porque mi atención, mi foco estaba en tener altura, en ser un tipo grande. Y el doctor me dijo, eso es lo más lindo que tú tienes, tu simpatía, tu humor, el siempre estar con una sonrisa en tus labios. Eso es lo que debe explotar y dar a conocer al mundo. Y desde ese día, mi mundo cambió. Mi perspectiva fue otra. No les voy a decir que el cambio fue automático. Fue un cambio paulatino. Pero me propuse que el proceso fuera lo más corto posible. Por eso los quiero inyectar el día de hoy con este positivismo. Porque así es bueno en la vida, buscar conocimiento, habilidades, talento y experticia, como dicen algunos. Sí, eso es bueno y todo esto suma en la vida, pero debemos tener también actitud. Seamos claros, porque mi actitud es cero, voy a ser una persona cero. Si voy a tener una actitud negativa, voy a ser una persona negativa. Si tengo una actitud pesimista, voy a ser una persona pesimista. Si tengo una actitud de miedo, voy a ser una persona de miedo. Pero vamos a tener que salir de este estado de víctima y ser protagonistas de mi vida, de tu vida, y terminar de justificarnos y demostrar lo que somos y lo que soy y mostrar mis capacidades, porque así dominamos el metro cuadrado.
Y al tener dominio del metro cuadrado, dominamos el metro cuadrado. Y depende de ustedes, y de mí, y de nadie más. Porque este metro cuadrado, yo dosifico la energía. Y le pongo la energía que yo quiero. Porque lo que yo busco es darle la energía a toda la gente que me rodea. Y pegarle mi energía. Y andar con una actitud positiva o negativa son estados que solamente dependen de ti. El poner atención a lo que me falta y no a todo lo que tengo. Cuando empiezo a reclamar todo el tiempo y dejamos de lado el líder, la persona que enseña, el que educa. ¿Y cómo educo? Con el ejemplo. Así educo yo. Y así dominamos nuestro metro cuadrado. Porque uno es por lo que hace. Movámonos. Y no esperemos que otros se muevan por nosotros. Recuerden que desde nuestro metro cuadrado y desde nuestra energía y de nuestra actitud positiva podemos provocar cambios. En lo personal me alegra ver cuando Pancho Saavedra muestra esa historia en el Canal 13 y dice, acá estamos en la isla de Chiloé, boira. Y estamos acá esperando a hacer un asado, oiga. Y estamos haciendo un asado extraordinario, oiga. O ser feliz, como la Diana Boloco. Yo lo único que estoy esperando, querer hacer un salud con todos los amigos de Quiñenco. Sí, y con todos mis amigos también. Y hacer un saludo también con Cristian. Sí. Ay, ¿verdad que Cristian no toma alcohol? Toma en Shuralvan. Ay, qué alegría. Lo que es, yo estoy buscando la cámara más grande para sacar la mejor foto después de esta pandemia. La tía Yolanda Sultana. Corazoncito lindo, yo estoy haciendo el mejor machitún para que el año 2021, que nos vaya bien a todos. Que nos vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya bien. Jeje. Yo estoy en forma, ¿me entendí? Para el próximo año. Para correr como caballo. Sí, señor, sí, señor. Recordemos, a verdad que había que hablar, lo accidentado que ha sido nuestro pueblo chileno. Sí, señor, sí, señor. El gran terremoto de Valdivia, 1960. Sí, señor, la gente se levantó del terremoto de la zona central. Sí, señor. En el 2010, sí señor, y la gente se levantó, sí señor, y el terremoto que sacudió la vida de Kenita Larraín, cuando se casó con el gran Chino Río, sí señor, y ella también se levantó, sí señor. Claro que sí, ¿eh? Más que nunca nos tenemos que poner de pie después de esta pandemia. Mientras hay esperanza, hay que luchar. Mientras estemos sanos, debemos de cooperar. Hoy, más que nunca, debemos de unirnos. Hoy, más que nunca, debemos mostrar nuestra solidaridad. La gran mayoría de los chilenos. Desde las grandes ciudades hasta los pequeños villorrios, están en cuarentena. Pero a pesar de todo, debemos estar más cerca que nunca. Aprovechar que tenemos las redes sociales de nuestro lado. Instagram, TikTok, Tinder, Twitter. En lo particular,
A mí me gusta mucho el Twitter, porque ahí peleo con todos los hueones. Hoy vemos un poco lejano la normalidad en las calles, pero hagamos del cariño, del afecto, la comprensión y por sobre todo la paciencia. Hagamos nuestras herramientas de trabajo. Así seguir siendo buenas personas. Ahora los quiero invitar a que vamos a ver un video que nos enseña el poder vivir siempre con una sonrisa en nuestros labios. Manual para una vida más larga y feliz utilizando el poder de la sonrisa. Toma conciencia del poder sobrenatural que tiene tu sonrisa. Cuando sonríes, expresas alegría y satisfacción. Reduces las hormonas que causan estrés y aumentas las que te dan ánimo y placer. Como la sonrisa es tan contagiosa, todos estos beneficios también los sentirán las personas que te la devuelvan. Crea el hábito de sonreír siempre que saludes. Si vas a la tienda, sonríe al que te atiende. Si tomas un taxi, sonríe al taxista. Ir por la vida regalando sonrisas no solo te hace ver más amable y cortés, también hace que los demás se sientan bien en tu compañía. No te asombres si de pronto afloran gestos demasiado amistosos. Después de trabajar, cuando llegues a casa con tu pareja, mírala a los ojos y sonríele. Sonríele siempre que tengas oportunidad. Está demostrado que las personas que ríen más veces al día llegan a tener relaciones más felices y duraderas. Y en todas las parejas hará falta toda la endorfina que se pueda generar sin recurrir al chocolate. En el trabajo, sonríe a tus compañeros. Si eres jefe, sonríe con más fuerza aún. La sonrisa también te hace ver más competente y seguro. Todos queremos seguir a un jefe que irradie amabilidad y seguridad. Tu sonrisa causará la admiración de todos y no el temor. Pruébalo. Mientras más grande y frecuente sea tu sonrisa, mayores serán los cambios positivos que irás notando en tu día. Vive mejor y más feliz. Sonríe. Hola, hola. Hola, hola. Yo no escucho, por lo menos. No tengo retorno contigo. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta presentación. La hicimos con mucho cariño para Quiñenco, esperando que estas fiestas patrias sean de mucho, mucho cariño, de mucho amor y por sobre todo que cada uno de ustedes se cuide y se proteja para poder pasar unas felices fiestas.
y no tener tanta gente contagiada con este bicho que nos ha atacado a nivel mundial. Así que les reitero mi agradecimiento por haberme invitado a esta celebración, a este gran evento, donde lamentablemente no me he ganado ninguna de las parrilleras. No he tenido la suerte, así que voy a tener que comprar más números para poder encontrar la suerte y poder así hacer un gran asado.
Venecia, uy, el apellido, Suberins y Luis Fuentes. Es decir, la bolita 23, 23 años llevan trabajando esos colaboradores en Quiñenco. Vamos, I-29. I-29. I-26. I-26. La B-11. B-11. Revisen sus cartones. Recuerden, estamos armando la columna B. B8. Esta nos sirve. B8. Vamos ahora con la O. O67. O67. Letra N33. N33. G50. G50. Con la G53 ahora. 53. G53. O65. Letra O, número 65. N44. N44. Continuamos. Pocas vean salido. Yo creo que nos vamos a morar un poquito en este vinguito. I28. I28. O62. O62. Vamos ahora con la G48. G48. Oye, les voy a contar que antes me colocaban un monitor por allá y no alcanzaba a ver nada. Ahora tengo un monitor acá. No se alcanza a ver porque está oculto. Y veo todo por fin. Muchas gracias, señores de la producción. N36. N36. Así que cuando me vean mirar para acá es porque estoy mirando el monitor con toda la información de nuestros bingos, concursos, etc. Esta sirve. La B1. B1. G60. G60. Esta también sirve. B7. B7. Vamos ahora con la letra O63. O63. I24. I24. G49. G49. Esta también sirve. A lo mejor hay un suertudo que en la quinta B va a ganar. B14. B14. O71. O71. Revisen sus cartones. N34. N34. G58. Aquí está la G58. O66. O66. Veamos la siguiente bolita. G51. Casi me da. G51. Seguimos entonces con la bolita
y 16. Y 16. O 68. O 68. Han salido pocas B, ¿eh? Muy pocas B. Sigamos, sigamos. Y 30. Y 30. G 59. G 59. N 41. N 41. Aquí viene una B. A ver si sale el binguito, el primer binguito. B 3. B 3. Vamos a ver. Nada aún. N 43. N 43. Tenemos otra vez. Número 5, importante en Quiñenco. Quiñenco está presente en los 5 continentes. B5. B5. Tenemos ganador. Tenemos ganador. Binguito, letra B. Tenemos ganador. Número. Cartón 56, que corresponde a Charles. ¿O no? ¿Leo bien? Charles Villarroel, puede ser. ¿Sí? Charles, ¿estás por ahí? 90. De Charles Villarroel. 66. Yo tengo 56, pero no lo llené. 66, perdón, yo me equivoqué. 66. 66, 66. Que pertenece a Charles Villarroel. ¿Está por ahí? Charles. ¿Charles? ¿Está o no está? ¿O vamos a la tómbola? Está Charles, yo lo veo en los participantes. Entonces ganador. Si está como participante, entonces ganador. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Cartón 66! Charles Villarroel, te has ganado el primer binguito de la tarde. El cartón azul, el binguito es, mostramos el premio, por favor. No mostramos el premio es el siguiente. Una parrilla a carbón. Es bien buena, es compacta. Esta parrilla sirve mucho para hacer un asado íntimo con los amigos. Esto es como para los puros hombres, ¿eh? Machista, pero la barrillita estupenda. Continuamos entonces. Vamos a completar la letra L, si no me equivoco. Ahí está en la pantalla, va a aparecer inmediatamente que vamos a formar la letra L. Es decir, el que ya tiene la columna B, que ha completado la B, tiene altas posibilidades de volver a ganar. O 74. O 74. N 40. N 40. N 42. N 42. Seguimos con la bolita. O 75. O 75. Tenemos una L, parece. Tenemos la L. Ya se armó la L. Tenemos un ganador con la L. Vamos a ver el número de cartón. El número de cartón es... No, ahora es 56, me parece, ¿no? Sí, Charles. Claro, tenías altas posibilidades de ganar el bingo L. Has ganado nuevamente. Mostremos el premio para él. Mostremos el premio. Mucha suerte. Perfecto. El premio es, tienes que cambiar, mostrar la lámina del premio. No, bingo 2. Binguito 2. Perfecto. Un parlante Bose Sport. Estupendo regalo. Estupendo regalo. Así que te vas con parrilla y con parlante. O sea, la fiesta la voy a armar al tiro. Felicitaciones, Charles. Continuamos por el cartón completo.
Vamos entonces con la G56. G56. Vamos ahora por el cartón completo, no se olviden, cartón completo. N32. N32. Ahora, letra I, 25. I, 25. G, 47. G, 47. Vamos por el cartón completo. O, 70. O, 70. Estamos jugando el cartón azul. B, 12. B, 12. Letra I, 19. I, 19. Ya llevamos 45, 46 bolitas sorteadas y 19. G54, G54. Seguimos. N35, N35. B15, B15, todavía no tenemos cartón ganador. Letra O, 72, O, 72. O, 61, O, 61. O, 73. O, 73. N, 37. N, 37. G, 49. G, 49. Tenemos al menos dos cartones que están a dos, están muy cerca. G49. G46, 46, G46. Había dado vuelta el número. Y 29. Perdón, 27. Y 27. Todavía nada. Y 18. Y 18. O, 64. O, 64. Todavía nada. B, 2. B, 2. G, 55. G, 55. Todavía no. Estamos cerca, estamos cerca. B4. B4. G52. G52.
Todavía no. Y 22. Pero estamos cerca. Yo creo que esta bolita o la otra. Y 22. Tenemos cartón ganador. Se ha completado un cartón. Se ha completado un cartón. Vamos a ver el número. No puede ser. Charles, déjanos ganar. Se ganó todo el juego azul. Esto yo no lo había visto nunca. Pero anda a comprar el loto ahora. Oye, pero deja todo y anda a comprar un loto gigante al tiro. Impresionante. Oye, el tiempo que llevamos haciendo los bingos virtuales, nunca había pasado que alguien se ganara una serie completa. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Te has ganado. Entonces vamos por el cartón completo. El premio, el cartón completo, por favor, me lo muestra en pantalla. Mira el manso premio. El premio cartón completo es una tablet Samsung, 8 pulgadas parece que se lee ahí, ¿no? ¿Sí? 8 pulgadas. Oye, felicitaciones, te pasaste. Veamos lo que viene ahora. ¿Nos toca ahora? Vamos a ver este tremendo programa que tenemos acá. Vamos con rifa entonces, ¿parece? ¿Cierto? Tercer bloque de rifas. Pero no, pero presentemos el siguiente desafío. ¿Ya? El siguiente desafío. Vamos con el siguiente desafío. ¿Qué es? Está bueno este desafío, ¿eh? Está súper bueno. Tienen que mandar una foto por WhatsApp. Muestra el WhatsApp, por favor. Al tradicional WhatsApp de un billete de 50 pesos. Billete, ¿eh? No moneda. 50 pesos. O 100 pesos o de 500 pesos. Y me acuerdo que el de 50 pesos es con Arturo Prat, creo. El azulito. ¿O no? Aquí me dicen que no nacían. Claro, espérate. Ah, 50 pesos el billete, 100 pesos o de 500 pesos. Manda una foto al WhatsApp que está en la pantalla para poder validarlo y darte el premio. Y vamos a continuar con el tercer bloque de rifas, que es el siguiente con los premios. Por favor. Siguiente bloque de rifas. Ahí me tienen que mostrar los premios. Ah, mostremos el premio del desafío. Este era para atrás, una lámina, por favor. El premio del desafío. El desafío 2 es la churrasquera. Ahí está el premio para el que quiera, para el que mande la foto de un billete de 50 pesos. ¿Está listo? ¿Ya te llegó tan rápido? ¿Lo pasamos al tiro pantalla entonces? Buena. Buena, 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 buena. Póngame nomás a mí mientras tanto, mientras arreglan el tema técnico ahí. Puedan pasarlo a pantalla. Ya. Mandó la foto. Ahí viene. ¡Uy! Está la foto. Está buena. Ya. Ahí te voy a mostrar el desafío. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Alguien me puede decir el nombre? Eduardo. Garham. Eduardo, bueno, está, bueno, se lo mandó, él está ahí, pues. Así que, oye, te pasaste, Eduardo, pero ¿nos puedes contar? ¿Lo tenéis guardado? ¿Cómo guardáis los billetes así tanto tiempo? Buena. Aquí Martín, mi hijo, colección. Sí, sí. Yo ¡oh! Lo tengo. Extraordinario, Martín. Oye, pero qué buena, Martín. ¿Y cómo lo conseguiste? Cuéntanos. Mi abuelo. Tu abuelo. Mira, pero qué buena. Oye, yo no veía un billete de eso hace mucho tiempo. Es emocionante, ¿ah? ¿Eh? El de, claro, pues es el de 500 pesos. Oye, Martín, cuando yo era chico, ese billete la rompía, pues, ¿ah? O sea, te comprabas un kiosco entero con chocolate, dulce, con todo lo que quisieras. ¿Ah? Así que te felicito, Martín. Muchas gracias. Tu aporte ha sido invaluable. Continuamos entonces con las rifas. La rifa, el tercer sorteo, premio 13. Rifa 3, es la famosa tabla que yo insisto que está buena para hacer quesos, para hacer todo, una tablita de queso. Vamos con la tómbola nos va a decir el número ganador. Vamos entonces a correr la tómbola. $6,020. Valerí. De la Harp. Había ganado antes, Valerí, ¿no? Mira, hay como gente como que tiene mucha suerte, ¿ah? ¿Está Valerí por ahí? Sí, estoy acá. Ya, te has ganado entonces la tabla, la famosa tabla. Diego, yo estoy feliz con mi parrilla, así es que yo cedo este otro premio. Encuentro que es demasiada la suerte que tengo, así que quiero compartirla con el resto. ¿Quieres que tire la tómbola de nuevo? ¿Tiramos la tómbola de nuevo? Sí, tírala de nuevo. Vamos entonces con la tómbola, no hay problema. Maravilloso. Ya, ahí está la tómbola. Número 6017.
Cartón 6017, 17 corresponde a Macarena Darri Grandi. Macarena, ¿estás por ahí? Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo, le diría Macarena. Macarena. Primera vez que me gano algo. Muy bien, felicitaciones. Está bien, está bien. Un buen comienzo 18, imagínate, con la suerte. Así que felicitaciones. Nos vamos. Perfecto, vamos a ir a la siguiente rifa. Vamos a rifar el premio de un set de cuchillos parrillero que está ahí, el famoso set de cuchillos que me acordé que lo había prestado y no me lo volvieron más. Vamos con la tómbola electrónica, por favor. Vamos con la tómbola. Perfecto, y ahí está la tómbola, un número 40. Número 40. ¿Estamos saliendo el audio? ¿Sí? Ah, sí, perfecto. Número 40. Pamela Kiwi. Pamela, ¿estás por ahí? Pamela, 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 Pamela. Ahí está Pamela. Bien, grande Pamela, fantástico. Te has ganado entonces el set de cuchillo. Es súper bueno, de verdad. Me acordé, como decía al principio, que lo presté y no me lo volvieron más. Así que es un buen premio. Te felicito. ¿Quieres decir algo? Gracias. Gracias a ti por estar ahí, por participar hoy día, pues. Sigamos con el siguiente premio. El siguiente premio es la parrilla. La famosa parrilla, maravillosa parrilla. Vamos con la tómbola para dar el premio ahora ya. Tómbola, 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 tómbola. Se está yendo el número 13. ¿Quién tiene el cartón número 13? Silvia. No, Triana Bravo. Triana Bravo tiene el cartón 13. Triana, ¿estás por ahí? Triana, Triana, Triana. ¿Estás por ahí? ¡Ah, felicitaciones! Felicitaciones, estás llevada a la parrilla. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Qué bueno! Muy contenta. Te felicito, te felicito. Sigamos, sigamos. Oye, estamos con una cantidad de gente conectada que estamos realmente contentos, de verdad, de verdad. Han sido un apoyo muy importante a esta actividad, que es difícil participar, porque de verdad estar en línea es una iniciativa importante de Guiñenco. Hay que valorarla porque juntar gente... y casi todos están, de todo el equipo, de forma virtual, es muy difícil. Nosotros que tenemos harta experiencia en esto, yo les digo, tener prácticamente el 90%, 95%, es un muy, muy buen número. Así que, si hablamos de número, los felicito. Continuamos. ¿Cuál es el siguiente sorteo? ¿De nuevo la parrilla que me robaron? Seguimos entonces. Los cuchillos. Set cuchillo parrillero. Vamos con la tómbola. Tómbola, 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 tómbola. Ponga la tómbola. 6007. 6007. Salomón Atenas. Salomón Atenas. ¿Está por ahí, Salomón? ¿Don Salomón se encuentra por ahí? Sí, estamos. Felicitaciones, don Salomón. Se acaba de llevar. Gracias. Gracias a usted por participar. Gracias a usted. Buen regalo, seguía. Lo felicito. Bueno, bueno, no lo preste porque no lo devuelven. Seguimos entonces. Con el cartón, seguimos con el bingo, 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 set bingo, muy bien. Pasamos al bingo, señores técnicos, por favor, me ponen el bingo por ahí. Muchas gracias, vamos a meter las bolitas adentro de la tómbola, me esperan un segundito. Ahí estamos listos con la tómbola, ustedes han visto, y nos toca... columna O. Binguito, columna O. Perfecto. Encendemos la tómbola y comenzamos. N45. N45. I17. I17. B10, B10. I18, I18. Recordemos que estamos por el binguito columna O, que es la columna del lado derecho del cartón. I30, I30.
y 22. Miren, aquí hay un dato del 22 que tenemos de Quiñanco. Francisco Pérez Maquena lleva 22 años trabajando en Quiñanco. ¿Está por ahí, Francisco? 22 años, me pasaron el dato, aquí lo tenemos anotado. 22 años cumple trabajando en Quiñanco Francisco Pérez. Mira. Y 22. Felicitaciones. ¿Quieres ver? Espérate, Grecia. Pero 22 años, llegaste re chico, ¿ah? ¿Eh? Sí. No sé, sí, por qué. Estaba en kindergarten. ¿Ah? Bien, bien. Está ahí saliendo. Venía saliendo del colegio, ¿ah? Saliendo del colegio, efectivamente. G59. G59. N40. N40. B9. B9. O62. O62. Esta no sirve, han salido pocas, ¿o? ¿Ah? Ahora el juego está al revés. O63. Aquí tenemos otro dato Quiñanco. 63 años cumple Quiñanco este año. 63 años. A ver, voy a parar la máquina. A ver si... ¿Quién escribe rápido en el chat lo siguiente? Yo lo busqué, hice la tarea. ¿Qué significa Quiñanco? Rápido, en el chat. ¿Qué significa Quiñanco? ¿Está llegando, escriben o no? ¿Qué significa Quiñanco? En map. Enciendan el chat y escriban. ¿Qué significa Quiñanco? A ver quién lo escribe primero. No busquen. Exactamente. Donde se juntan las aguas. Y me hace absolutamente sentido con el holding, digamos. ¿Eh? Así que, donde se juntan las aguas. Pero entiendo que Quiñanco, por lo que yo estuve averiguando, comenzó como una sociedad forestal. Originalmente era una sociedad forestal, ¿es así o no? Los que están los más senior. Así es, sí. ¿Es así? Así es. Mira. Pero tendría que hacía soporte para la mina Lota, ¿no? Madera, pilares. Pilares de madera. Por lo que se alzaprimaba la galería en la mina. Ah, perfecto. O sea, los soportes, todo lo que iba al interior de la mina. Mira qué salvaje. Buena. Mira cómo se aprenden cosas, ¿ah? ¿Eh? Bien, muchas gracias. Buen aporte, muchas gracias, muchas gracias. Continuamos, continuamos. G49. G49. O68. O68. B13. B13. Y con el número 16. Y 16. Letra B3. B3. B1. B1. Recordemos que estamos por el binguito, letra O. Columna O. Sí, me corrigen aquí, está correcto. Columna O. B7. B7. G48. G48. N44. B15. B15. Llevamos apenas 3 O, sí, es difícil tener un binguito con 3 O. B15. O,
73. O 73. B 4. B 4. Oye, no habríamos armado el binguito 4, el binguito B hace rato ya. B 4. Y 24. Y 24. Ahí vemos a varias cámaras que están bien concentradas llenando los cartones. Y 24. Aquí tenemos otro dato quiñenco. 24 años cumplen trabajando en Quiñenco las personas que llevan más tiempo. Salomón, Atenas, Teresa Enríquez, Iván Leival, Iván Leiva, María Gloria Toro, Luis Fernando Antúnez, Óscar Enríquez, Pedro Marín y Guillermo Espíndola. Yo creo que la mayoría están presentes, así que felicitaciones. 24 años es su buen tiempo trabajando en la misma compañía. G50, G50. N 35, N 35. Oye, no sale, ¿no? Tenemos 4 O, apenas. G 56, G 56. Aquí viene una O, a ver, veamos si se completa el binguito. O 65, O 65. Nada aún. N 37. N 37. Otra O. Ahora a ver, veamos. O 66. O 66. Tenemos ganador. Tenemos un ganador. Binguito. Columna O. Número cartón. Me parece ver 3029, ¿puede ser? 3029 de Malva Gaona. Malva, ¿estás por ahí? Malva, Malva. Malva, ¿estás por ahí? No sé. Por el chat también puede ser, Malva, si nos dice si está. Si no, vamos a aplicar la regla de oro. Malva. Algo escuchamos despacito. Algo escuchamos despacito. Aquí estoy. Buena, bien. ¿Cómo estás, Malva? Bien, gracias. Bien, bien. Te vamos a mostrar el premio del Binguito 1. Que es flor de premio, ¿eh? Mira. Binguito 1, parrilla eléctrica anticucherato. Esto lo encuentro enfermo práctico, esto no lo conocía yo. Esto lo conocí ahora, no sé dónde la venden tampoco. Pero esa parrilla se supone que uno mete los anticuchos listo y te lo saca y los anticuchos. ¿Qué tal? Está buena, enferma práctica, mal enredo hacer anticuchos. Y es eléctrica, así que se pueden hacer los anticuchos en la cocina, en el departamento. Yo encuentro buen premio. Blanco regalos, bien. Sigamos. Completar ahora, si no me equivoco, la letra T. Letra T. Ahí, en la pantalla ya sale la letra T en nuestro panel. Ahí pueden ver. N, 32. La letra T es la fila superior más la columna central. N, 32. B, 2. B, 2. Y, 25. Y, 25. O, 72. O, 72. N 34,
N34. I-28. B-8. N-36. B5, esta sirve para la T. B5. G57. N38, esta sirve para la T. N38. Tenemos Binguito T. Ya tenemos un cartón. Binguito T. Veamos el ganador. Número. Me parece leer 3084. Soledad Díaz, ¿puede ser? ¿Soledad? Soledad, sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué bueno, veamos el premio que te ganaste. ¿Qué será? Sí, está listo. Ese, una parrillita con carbón. Esta es por usar con carbón. Oye, son prácticas estas parrillas. Yo les digo honestamente, cuando uno quiere hacer un asadito chiquitito, como estilo picoteo, es flor de parrilla, así que... Buena, buenísima. Ya, pues Soledad, un abrazo fuerte. Continuamos. Al cartón completo. N43. G47. N41. N33. I-23. O-67. O-71. O-71. I-26. G-52. G-53. O-75. O-69. G-55.
55. N, 31. N, 31. I, 29. I, 29. Uy, todavía no, y estamos cerca. G, 46. G, 46. G, 60. G, 60. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Nada aún. I, 19. I, 19. N, 39. N, 39. Estamos cerca, estamos cerca. B, 14. B, 14. Se ve bastante llena la tabla, así que debiéramos estar muy cerca. G, 58. G, 58. Ya llevamos prácticamente 62 bolitas sorteadas. G, 58. Nada aún, nada aún. Deben haber varios que están a uno, ¿eh? B, 12. B, 12. Uy. B, 11. B, 11. Vamos con la siguiente. O, 61. O, 61. Tenemos, 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 tenemos. Tenemos ganador. Tenemos ganadores. Tenemos empate. Vamos a tener que desempatar. Tenemos ganadores. Los cartones son el 3015, que corresponde a Javier Canales. Y 3097, que corresponde a Juan José Bulnes. Vamos a echar entonces. La bolita 11 que tengo en mi mano va a representar al cartón menor, el 3015. La bolita 12 que tengo en mi mano va a representar al cartón mayor, 3097, si no me equivoco, ¿no? Mi estimado, 3097. Perfecto. Vamos a hacer así. ¿Ya? Vamos a sacar sin mirar. La bolita que salga. Sacamos la bolita número 11. Eso significa que el ganador es 3015, que es don Javier Canales. Perfecto. Javier, te vamos a mostrar. Ah, primero está Javier. Si no, se lleva. Aquí estoy. Ah, buena pregunta. ¿Cómo estás, Javier? Te vamos a mostrar el primero de la pantalla. Mientras tanto, ¿qué tal? Mira. ¡Oh! ¡Excelente! Este lo encuentro increíble. Este es buen premio también, ¿cierto? Gran premio. Oye, te lo va a hacer llegar la producción, ¿ya? Oye, es Bose, fíjate, el parlante Home Speaker 300 es muy requete buen premio, muy requete buen premio. ¡Felicitaciones! Muy bueno, muchas gracias. Gracias a ti por participar. Continuamos entonces. Nos toca desafío. Desafío. Tres, el tercer desafío. Ah, este está muy bueno. Esto cuando lo leí me encantó. Al primero que envíe una paya. ¿Sabes lo que son las payas? Las rimas. Esa. Con al menos tres rimas. Donde se contemple el nombre de la empresa Quiñenco. Ponga el WhatsApp, por favor, en la pantalla para que la gente pueda ver el WhatsApp. Entonces, el desafío es tres rimas. Hay que enviar tres rimas. Una paya con tres rimas. Donde se contemple el nombre de la empresa de Quiñenco. Una paya con al menos tres rimas. Vamos con las rifas. Mientras tanto,
Aquí inventaron apallas difíciles, ¿eh? Y hay gente que es experta en eso, que hacen. Yo me acuerdo cuando chico he visto en el campo cómo los payadores, una cosa impresionante, llevarles el ritmo era increíble. Así que es toda una habilidad el que mande primero, realmente yo lo admiro. Vamos con rifas, entonces. La rifa número 10, parrilla eléctrica, Sindelen, sí. Ya, perfecto, vamos con la parrilla eléctrica, muéstrame la parrilla, vamos con la tómbola y seguimos. Tómbola, 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 tómbola. Muy bien, échenla a correr nomás. Ya va a correr, ya va a correr. Eso. Perfecto. La tómbola nos dice el número 6001. 6001. De Mauricio Angulo. Mauricio, ¿te encuentras en la audiencia? Mauricio, Mauricio. Sí, estoy acá. Mauricio, te has ganado la parrilla que yo le he hecho harta propaganda en este bingo. Por favor, ponga la parrilla en la pantalla. Estupenda la parrilla, te felicito. Muchas gracias. Oye, ¿llegó la palla tan rápido? No puedo creerlo. ¿Y cómo la vamos a pasar? ¿Quién la mandó? ¿Y tiene las tres rimas incluye 500? No es fácil, ¿ah? ¿Eh? No es fácil, no es fácil. La pasamos, ustedes me avisan cuando la pasamos. Por último, seguimos con el siguiente sorteo mientras. ¿Ah? Vamos con la rifa que corresponde. Siguiente viene a ser parrilla eléctrica Sindelen, si no me equivoco de nuevo. Siguiente, por favor. Siguiente, 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 siguiente. Eso. Parrilla eléctrica Sindelen de nuevo. Estupenda parrilla. Vamos con la tómbola, por favor. Echa a correr la tómbola. La tómbola, 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 tómbola. Ahí se fue la tómbola. Vamos a ver el número sorteado, 3063. Heriberto Urtubia. Heriberto, ¿te encuentras presente en la audiencia? ¿Estás por ahí, Heriberto? Heriberto, Heriberto. No hay chat. Por último, por chat, Heriberto, no hay problema. Si nos escribes un chat, hay veces que los micrófonos no les gusta funcionar. Yo creo que estamos al agua. Estamos al agua. Heriberto a la una. Heriberto al agua. ¿Listo? No. ¿De Heriberto apareció? No. Vamos entonces, tómbola. Tómbola, 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 tómbola. Número 6078. Cartón 6078 que corresponde a Ramón Labrín. Ramón. Está en juego la famosa parrilla. Ramón, ¿estás por ahí? Ramón, 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 Ramón. No aparece. Ramón a la una. Ramón a las dos. Ramón a las tres. Al agua se ha dicho. Vamos con la siguiente. Vamos entonces. 96. 96. Humberto. No. Rodrigo Devesa. Rodrigo Devesa. Rodrigo. Rodrigo Devesa. Rodrigo. Uy, estamos sacando todos los que no están, ¿eh? Rodrigo a la una. Rodrigo a las dos. A las tres. Vamos con la tómbola. Al agua se fue eso. Número 6012. 6012. Cristian Bofil. ¿Cristian? 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 A la una, a las dos y a las tres, tómbola. Tómbola de nuevo, al agua. Así son las rifas de verdad, así que al agua, el que no está con el número en la mano, 6084, Soledad Díaz. Eso, Soledad. Muy bien. ¿Dónde está? Que no la veo, ¿eh? Estoy acá. Hola. Además que ha estado harto rato ahí, pendiente. Oye, te muestro el regalo. La parrilla esta que es fantástica. Así que se puede usar en la cocina, créanme. Créanme que se puede usar en la cocina. Casi no salpica. Ya, pues, Soledad. ¿Seguimos con la palla o no? ¿Mostramos la palla? ¿La han enviado o yo la digo? No. No la tengo. La tenemos por WhatsApp, a ver.
muestra tal cual la pantalla, a ver, y se centra ya. Ya, pero alguien tiene que leerla. Yo la leo aquí. ¿Cuál es? ¿Brindo por Kiñenko esa? Brindo por Kiñenko, que aunque el tiempo pasa y aunque vengo de penco, me ha entregado una casa buena. Estupenda. Brindo por Kiñenko, que aunque el tiempo pase y aunque vengo de penco, me ha entregado una casa. Oye, te pasaste. Buena, 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 buena. Los que son expertos aquí en rima, ¿sigue para abajo? A ver. No, para abajo. No, sí, se Oye, felicitaciones. ¿Quién es? ¿Quién es la persona? ¿Me pueden decir el nombre? Gloria Vergara, ¿dónde estás? Te vamos a mostrar. Gloria, ¿estás por ahí? Te vamos a mostrar el premio. Por favor, veamos dónde está el premio de Gloria. Eso. Viene a ser el desafío. Tienes que retroceder. Exactamente. Encontrar ahí. Esa misma. Listo. Esta estupenda plancha churrasquera que yo también le he hecho esta propaganda porque esta se tira arriba al carbón directo al fuego y uno puede hacer unos quesos derretidos. ¿Para qué te digo nada? ¿Pero está por ahí? Muchas Gloria. Gracias. Bien, Gloria. Oye, ¿pero tú escribes habitualmente o no? No mucho. Pero estuvo bueno, la encontré genial. Felicitaciones, te llevas la churrasquera. Continuamos, me parece, ahora con el último cartón, el cartón rojo. Así que preparemos la máquina. Comenten por chat cómo están las cosas. Y vamos al cartón rojo. Vamos a dejar las bolitas adentro de la tómbola. Como debe ser, y comenzamos inmediatamente. Cartón rojo, vamos a armar la columna I como primer binguito, luego completar o armar la letra X y cartón completo. Comenzamos. O74. O70. O70. Aquí tenemos también un dato quiñenco del 70. 70. Número de trabajadores de quiñenco son 70 cerrados. Qué divertido. 70 es el número de trabajadores de quiñenco. Buen dato. N43. N43. N34. O66. O66. B10. B10. B13. B13. I24. I24. N37. N37. G46. G46. B12. B12. G55.
G56. G56. B4. B4. G50. G50. I30. Letra I número 30. B3. B3. G51. G51. B2. B2. B1. B1. O68. O68. I23. I23. Tenemos dato quiñenco con la G57. Estamos G57. G57. Aquí tenemos año en que se creó quiñenco. 1957. G47. G47. N41. N41. O63. O63. G59. G59. B7. B7. A ver, veamos si con esta I alguien arma la columna I. I20. I20. Nada, aún. Otra I. I28. I28. Todavía no. G58. G58. B9. B9. O61. O61. G53. G53. I26. A ver si con esta se arma. I26. ¿Tenemos ganador? Tenemos Binguito. Binguito, columna I. El número de cartón es 6056. Y pertenece, me parece, a Luis Rojas. Luis Rojas. ¿Luis Rojas? Así es. Está por ahí don Luis, le vamos a mostrar el premio correspondiente al cartón rojo, Binguito. Ahí está. Véalo usted mismo, señor.
Audífonos Truly Wireless Tune JBL, o sea, son inalámbricos, fantástico, recomo. Top de línea me dicen acá. Bueno, ¿dónde está? Yo no lo veo a don Luis. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar, pues señor. De eso se trata. Sigamos entonces. Vamos ahora por la letra X. Hay que completar la letra X. Ahí se va a mostrar en la pantalla, en el panel bingo. Letra X. Letra X. Letra X. Ahí está. Vamos. Bingo, 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 bingo. Bingo, 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 bingo. Hay una X, sí, tiene razón. Sí, tiene toda la razón. Sí, sí, tiene toda la razón. Sí, tiene toda la razón. Veamos el... fuera el sistema. Sí, tiene toda la razón. 6.035. Teresa Enríquez, ¿es usted? Correcto. Fantástico. Buena. Me tiró para afuera el sistema. Estoy con el teléfono ahora. Oh, no. Pero no hay problema. La escuchamos clarito. Vamos a ver el premio. Veamos el premio. Veamos el premio. El premio, el premio, el premio, el premio. Una buena tablet de 8 pulgadas. Estupenda. Para jugar Tetris. Sirve. Son re buenas para jugar Tetris. Mi señora lo ocupa para jugar Tetris. ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Buena, 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 buena. ¡Ya! ¡Ay, se lo ganó mi nieto! Él es el que estaba haciendo fuerza. ¡Feliz! ¡Qué lindo que está! ¡Qué buena! Muy, muy bueno. ¡Vamos por el resto! ¡Vamos por el resto! ¡Vamos por el cartón completo! ¡Cartón completo! Seguimos. Y 29. Y 29. O 69. O 69. N 36. N 36. O 62. O 62. I 21. I 21. También tenemos aquí dato Quiñenco. 21 años cumplen trabajando en Quiñenco. Triana Bravo, Román Renán Díaz, Valentín Morales y Carlos Villaseca. N 33. N 33. N 44. N 44. B 14. B 14. I 18. I 18. O 73. O 73. O 64. O 64. O 72. O 72. N 42. N 42. I 27. I 27. N 32. N 32.
y 25 y 25. G52, G52. N40, N40. N39, N39. O75, O75. I19, I19. G49, G49. Nada aún, I-17, estamos cerca, eso sí, I-17. B-8, B-8. G-60, G-60. Uy, que estamos cerca. I-16. 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 Tenemos ganador. Tenemos cartón completo. Cartón completo. Tenemos cartón completo. Un ganador. 6034, el número de cartón, Cecilia, ¿puede ser? Sí, gracias. A ver, ¿dónde está Cecilia González? Felicitaciones, felicitaciones. Oye, te vamos a poner el premio. Ya, gracias. 6034. No, 6.000, espérate, vamos al tío, 6.034. Ah, ya no, el 6.035 no ha ganado nada. 6.034 de Cecilia. Cecilia, tienes tu premio. Pasemos el premio para adelante. Eso. Vamos a ver el premio. Este premio está guardado para el final. ¿Qué tal? Una pantalla LED Samsung 43 pulgadas. ¿Qué cosa? Tremendo premio, ¿no? ¡Súper! Y es grande, fíjate, yo creo que... Pero recómoda para la... ¿Ah? ¡Felicitaciones, felicitaciones! Así que ese premio es tuyo, ahí la producción se va a encargar de llevarlo, de hacértelo llegar. Así que muchas gracias por estar. Un tremendo aplauso a ella, un tremendo aplauso. Continuamos entonces, yo creo que ya estamos al borde de cerrar. ¿Ah? Hemos terminado, fíjate, se pasó volando. ¿Y por cuánto? Dos horas y media. Importante. Entrega de premios será vía producción por mail, los invitados enviará tickets de premios. Ya. La producción va a enviar por mail a todos los que ganaron, ¿ya? Se les enviará un ticket de premio para retirar desde el 29 de septiembre en el piso 12 de la empresa, ¿ya? Así que tienen que esperar que les va a llegar por mail con Manuel Vergara. El contacto es Manuel Vergara, pero tienen que esperar a que les llegue el mail. Así que yo me imagino, a lo mejor, Francisco, ¿quieres decir algunas palabras para cerrar? Un millón de gracias. Gracias a vos. Gracias de la empresa por estos regalos, estos momentos. Bueno, así que bueno el entusiasmo, así que a mantener la suerte arriba, cuidarse. Perfecto. Gracias por este momento agradable. Que vaya muy bien. Gracias a todos. Chao.
Igualmente, gracias a ustedes. Igualmente, que lo pasen muy bien y descansen. Y todos a cuidarse. Gracias, gracias. Listo, gracias. Gracias a la producción. Gracias.